Excelente, ¿y tú? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Paola. Paola, ¿de dónde nos visitas? De acá de Medellín, soy de acá de la ciudad. ¿Eres paisa? Sí, 100% paisa. ¿Qué te pareció este parque? Súper, pues realmente no he disfrutado mucho pues como de los juegos y demás, pero lo que he podido ver pues en lo poquito que estoy acá me parece súper, súper, súper bacán. ¿Algo que quieras agregar, alguna otra opinión? No, está, o sea, tiene que venir. Yo creo que la persona que de verdad lo disfruta es el que viene, se parcha y se monta las atracciones. Sí. Se ve mucha adrenalina, se escuchan muchos gritos, o sea que está bacán. Cuéntame, ¿qué otras cosas a ti te producen adrenalina, te producen emociones fuertes? Emociones fuertes, eso depende. Pues depende del momento, depende de lo que esté haciendo. Pero bueno, como soy artista, montarme una tarima siempre, siempre me va a producir eso de Ay, qué sorpresa, eres cantante. soy DJ. Ah, DJ. Así es. Lánzanos un sonidito allá al aire. Qué bonito. Va, ese es más divertido. No sé.
entonces. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina, cuéntanos, ¿qué te pareció Lupin Park? Súper divertido, tiene unas atracciones, bastante chévere, todo me parece bastante divertido, sobre todo el Superman, también me gustó mucho el Capitán América, la Casa del Terror, y estoy muy contenta con esto. ¿Con quién viniste a visitarnos? Con el hoyo lo haces en la casa encerrado. Okay. Y eso, está súper bonita. Te cae mucho ese camuflado. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? La Floresta. La Floresta, cerca del estadio. Sí. Listo, Valentina, despídete con un beso.
Para ponerlas a disfrutar mientras están haciendo finita. Yo soy Íntimo Alejandro para ustedes, familia. Eso. Estoy yo haciendo de todo. Dice, tú estás para andar con ese gato, no con este piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Toma de algo, vamos a pelear y hacer de todo. Que lo pan. Esta noche, claro que sí, venimos con buena música este domingo para todos ustedes, esperando que por supuesto les agrade, y si no les agrada, les tiene que agradar, porque vamos a ponerlos a reír, a bailar y mucho más. Vamos con esto. ¿Qué dice eso? Oye,
¿Puedes tener una cerveza? If this is how you order your beer, you'll need my help. Join a free 15-minute trial lesson and learn Spanish with me. Get ready for Colombia.